Hola chicas, hello, hello, buenos días, bienvenidas al chisme mitotero, que créanme que va a estar bueno el mitote. Cuando una mujer madruga, chicas, no es para nada bueno. Amada Ramos, Dulce Laurentiis, ando un poco ronca, chicas. Amelia, gracias por estar aquí. Cindy, se me van a pasar algunos. Hola, ¿cómo estás? Ah, es que ya le agarré el rollo aquí. Leticia, saludos. Sofía, ¿cómo estás? Saludos hasta Toluca. Cuerita Divina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Fabiola Reyes, chicas, vayan compartiendo la transmisión. No sean chicas malas. Por favor, por favor. Alessandra dice, bendecida tarde, maldosita. Bueno, aquí todavía son días. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias. Nena de Luna, gracias por estar aquí. Silvia Horta, muchas gracias, chicas. Quiero darles las gracias por el apoyo. Ya ven, llegué yo casi no entra a esta página. Ya somos 7,003 personas, así que ahí la llevamos, ¿no? Buenos días para todas mis amigas del grupo, dice, de la maldad. Dice, buenos días, maldad, dice, presente, dice María Aguilar. Carla, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Rosa Montenegro Betancourt, dice, ¿cómo estás? Buenos días. Galita, saludos hasta Guadalajara. Jess Quintero, hola, buenos días, dice, maldad, saludos hasta Tijuana. Chicas, váyanse acomodando. Y si están haciendo negocio, pues pónganse los auriculares para que anden con el teléfono en la mano, porque esto va a estar bueno. ¿Cómo estás, Patricia Ma Peña? ¿Cómo estás? Adriana, saludos, dice. Saludos, dice, a saludos hasta Alemania. Janet Salamea, dice. Maribel, ¿cómo estás? Buenos días. Ara Montejano, Silvia La Torre. Gracias por estar aquí. Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, nos dice Berta Carrizales. Pues, plebes, el chisme va a estar bueno. Ya saben que cuando yo abro la boca es porque tengo las pruebas, estoy segura de lo que estoy diciendo. Y pues, siempre, siempre, siempre les he recomendado yo a la gatita Pucheros. Y pues ella le acaba de dar un revés a las páginas a las cuales yo no confiaba en ellas, que ya saben cuáles son. Y que ustedes por ser seguidoras de la maldad van y siguen esos canales, ¿no? Y pues resulta que unas son Casimiras y las otras son mocosoles sin cubiertas para estar haciendo lo único que saben hacer, bullying y sobre todo mentir, mentira tras mentira, me quedé anonadada. Bueno, algunas cosas ya las sabía, las otras no. Sobre todo que, chicas, ya tengo marido y se llama Omar, ¿no? ¡Oh, wow! Dije yo, ahora qué más le falta inventar. Y que el mentado abad ese que anda ahí de chismosa, estuvo al tú por tú con él en un lugar que va a tener que comprobar el señor. Porque ahorita vamos a platicar de ese tema. Me quedo anonadada, ¿no? Cómo hablan de la monetizada, de lo que van a hacer, o sea, del bullying que están haciendo, donde dicen cómo quieres el video, con moscas o sin moscas, ¿no? Entonces, si vamos a hacer algo, hay que hacerlo objetivos. Heréndida, saludos, amiguita. Carmen Vázquez, gracias por estar aquí. Marrufo, gracias. Hola, dice, ¿cómo está? Estamos secas, dice la Carlita. ¿Cómo que estamos secas? Pues yo ahorita me estoy tomando un refresquito súper helado, aunque me duele la garganta. Lo que pasa es que el aire del abanico es muy malo y dormí directo con él y me dolía mucho la garganta ayer. Ah, me parece perfecto. Elida, ¿cómo estás? Dice, hola Carlita. Y de hecho, chicas, pues ahí desafortunadamente mencionan algunas personas que, y les vuelvo a aclarar, ahí vamos a empezar. Para la gente que no lo ha visto, puede ir a la página del YouTube y ver lo que Nuestra amada dice. Yo no tengo la mente retorcida, cosas que les manda como es maldecida, todo por no aportar. Exactamente, Chucho China. Lo poco mucho que yo te he visto aquí, tú has platicado muy de cerca conmigo. Incluso tuvimos una plática sobre algo que pues tú demostraste tu, ¿cómo se puede decir? Tu sentir. Y tú sabes perfectamente que yo no tuve una reacción mala. Solamente dimos puntos de opinión, tú sigues aquí, no importa. Hay muchas personas que tratan de calumniar a las personas que siguen esta página y que son muy recurrentes para ponerlas el mal, ¿no?
yo tengo muchas seguidoras desde hace mucho tiempo. Dice, te oyes muy bajito, Maldosita. Dice, mira que tengo, a ver, déjenme ver, a lo mejor es aquí. Pues tengo al máximo el volumen. Déjenme ver si puedo subir un poquito más. No, chicas, el volumen está hasta arriba. Salgan y entren para ver si es eso, porque de hecho el celular lo tengo muy cerca y si lo pego más a mí se va a escuchar muy feo. Buenos días, Mari Carmen. Toma, Sebelia, ¿cómo estás? Alejandra Caldera, bonito día. Bueno, chicas, para no perder el hilo. Este señor o señora, vamos a ponerle doña, el doño mejor, por no saber, ha inventado cantidad de tonterías al grado de decir que la gatita y yo le mandamos un buen de mensajes, cosa que es mentira y como lo dijo la gatita, pruébalo. Ese grupo de señoras que él menciona como pues ancianitas, aquí deben de andar algunas. Yo tengo respeto por cada una de ellas, son muy buenas personas. Este es el grupito que yo había, bueno, era un grupo bastante grandecito al principio que estaba enseñando a reportar. Como siempre hay personas que sacan información y se las llevan. Al final de cuentas se hizo un grupo reducido como de 6 personas para platicar, no de las páginas. Platicábamos de nosotros, bla, 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 cosa que a este doño no le gustó. Esta persona es una persona, chicas, así lo veo yo, plebes, muy resentida con Doña Cuca, súper resentida. No sé si fue su novio, su macho, su hembro, su amante, no lo sé. Ni tampoco me interesa saberlo. Supuestamente también en esas páginas está su, entre comillas, esposa, que no lo creo, yo pienso, ¿no? A lo mejor me equivoco. Que esa disque esposa de ser la misma persona, ¿no? Dice, oye, ¿crees que ayer, dice, cobró las estrellas? Pues ayer traía harto dinero y se pagan según la deuda. Sí, de hecho las plataformas pagaron el día 23. No sé si pagaron estrellas, porque pues a mí no me pagaron. Yo casi no entro a las estrellas. La otra vez dijeron que me iban a pagar $24. Entonces, cuando a mí me llega esta información, yo le empiezo a leer y digo yo, wow, el señor le puso nombre y dijo cosas que son mentiras a un supuesto marido que yo tengo y que él habló con él y que se llama Omar. Ay, pues Omar aparece, te ando buscando marido, quiero conocerte, chicas, ayúdenme a buscar al marido perdido que tengo. Entonces, dice también que yo le dije que recogiera algunos depósitos y que algunos que yo misma le mostré eran arriba de $500. ¡Guau! Dije yo, ¿quién me está manteniendo tan bien? Yo sería incapaz, escúchenme muy bien, de poner la confianza en una persona de como ese doño o de ese tipo de gente. Desde que salieron esas páginas yo les dije. Pues qué bueno por un lado, güerita, que pagaron, ¿verdad? Dice, pero ¿cuánto le pagará? Porque fácil paga. No, sí. Ella puede agarrar en las páginas arriba de $50,000 las páginas de Face, eso se los aseguro. Así golpeadas como las tiene, pero tiene muchas. Y de ahí hace el puñito. Y a veces el Face se pone de modo y a veces no, la verdad, plebes. Bueno, déjenme seguir con el chisme. Ahorita seguimos, ahorita las leo y chismeo eso. Yo nada más quiero ponerla sobre aviso sobre esta gente que solo busca monetizar páginas y hacer uniones. Como ahí lo mencionan, que el grupo de las Casimiras le sacó a la mentada Goyita y a la otra persona. Ya las descubrieron. Entonces, aquí el problema es de que este señor está mintiendo bien cañón. Y también menciona que como él no quiso acceder a recogerme depósitos, yo le amenacé a sus hijas. O sea, fíjense muy bien en los problemones que se están metiendo. Ya esa página tiene antecedentes sobre las mentiras de que anduvieron ahí calumniando sobre el suicidio de una persona que supuestamente su mamá la andaba publicando y su papá, que creo que es mentira. Rosemary, no necesitan ayuda, necesitan páginas porque quieren monetizar. A lo que dice en el video la gatita, no se prestó para sus cochinadas, sus cosas sucias. Entonces ese fue el detalle. Yo jamás he tenido contacto, excepto esa vez que lo invitaron al grupo de WhatsApp. Yo nunca he negado que había existido, incluso yo hice público el grupo de WhatsApp. Y aclaro, el grupo de reportes que hay no es mío, es de una seguidora.
Y si anda por aquí, que me desmientas. Ese grupo no lo hice yo. Que colaboro ahí, sí, pero no es mío. No es mío. La página de reportes, que es página, no es grupo, también colaboro ahí, pero vuelvo a repetirles, no es mío. A mí no me gusta tener grupos. Hago grupos momentáneos. Creo que a Chuchachina ya sabe. Yo no duro mucho en los grupos. ¿Por qué? Porque ahí están los mensajes que hace la pedorra de las nieves, que es un desastre. Por esa situación a mí no me gusta. Ahora, eso que dice, pues me gustaría que él mostrara con número de teléfono, que es el exclusivo, el que se usa para las páginas, WhatsApp, un inbox, o vía, o teléfonos, o mensajes de voz, que yo haya platicado con el señor, al grado de que, no señores, yo no soy una persona que andes haciendo ese tipo de cosas, pero todo el interés es desestimar las páginas para que pierdan credibilidad y ellos subir para monetizar a lo que se menciona ahí en el merequetengue que cargan. Entonces, me sorprende la mente que traen estas mujeres, porque todavía la disque esposa dice, estoy preocupada, dice, porque Abad va a ir a Culiacán, dice, con esa gente. Miren, chicas, si algo, yo sé que aquí hay mucha gente que sabe de eso y se los voy a comentar. Primera, los que son la Secretaría de Seguridad Pública y mucho menos un penal, solicita gente externa y menos de otros países para trabajar dentro. Todo mundo lo sabe y siempre se exhiben en las noticias los cambios o lo que se está haciendo adentro. La mayoría, si no son obras grandes, se hacen dentro. Maya, saludos amiguitas, saludos hasta Mazatlán, Sinaloa. Se hacen, la gente que está interna hace los trabajos. Nunca contratan, como dice él, que lo contrataron para hacer unas cositas. En este caso, eso es totalmente falso. Y qué bueno que lo mencionaron ahí ese pedacito, porque eso ocupaba yo. Eso ocupaba yo. Entonces, él dice que debido a que, imagínense, creo que es arquitecto, dice el dueño, ¿no? Que lo mandaron contratar para hacer unos arreglitos allá adentro. Eso es falso, señores. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Saludos, Testi, hasta California. Hay personas que me comentaron, no es cierto, porque yo tuve un amigo, un hijo, un pariente ahí y ellos hacen todo, ¿no? Por eso están los ayuntamientos que proporcionan, que son del mismo gobierno para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Cuando se tratan de obras importantes, no estéticas, importantes, porque, ¿cómo explicarlo? Creo que es una, los arquitectos hacen los detalles bonitos de las casas y todo eso, ¿no? Entonces él menciona que supuestamente conoce a mi marido. Primera, yo no estoy casada, señores. No estoy casada. Otra, hasta nombre le puso. Y algo más grave, que dice que estuvo dentro y que le tomó fotografías. Error. El personal es el único que está autorizado y a veces para traer celular. Ni los abogados entran con celulares, a todos se los quitan. Entonces, hay muchos detalles que esta persona perdió totalmente credibilidad. Dice que la gatita y yo le estuvimos rogando. No, señores. Mi página no tiene grupos de ataque. Mi página no tiene otros grupos externos, excepto ese de reportes, el cual, se los vuelvo a repetir, no es mío. Y si fuera mío, yo ya se los hubiera dicho, porque si ellas se defienden de esa manera, pues yo también haría lo mismo, ¿no? María Guadalupe, ese es el detalle, ese es el detalle. La gente que se ha acercado para hacer réplica de páginas como esta que inició, entran con una, exactamente, Pamachi, para empezar se hacen licitaciones públicas, pero en este caso no, porque no tienen recursos para pagar, no tienen recursos. El gobierno federal cada año destina tanta cantidad para diferentes obras, y eso es falso, es totalmente falso. Busquen en las noticias si últimamente se ha hecho alguna estructura o se ha hecho alguna remodelación. Eso es falso, y menos con el COVID. Eso es totalmente falso. Eso es mentira.
Aparte, que dice que le amenazamos a su hija, yo ni sabía que el señor tenía hijas. Ahora, ¿cómo salgan las personas y digan, sabes que sí, yo te deposité jamás? Eso es mentira. Y el grupo todavía está. El grupo ese que les comenté, ahí está. Hace, no tiene mucho, no tiene mucho que... Así que ella podía meter... Que yo me salí. Pueden constatarlo, pregúntenle a Chuchochina. Que yo me salí de ese grupo. Y ella tuvo ahí una molestia porque yo me salí. Entonces, yo no puedo estar eterna en unos grupos. No me gusta para evitar todo este tipo de conflictos. ¿Sí? En ese grupo no se habla absolutamente de otra cosa más que comentarios normales. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Nada más, señores. Nada más. Ellos estaban haciendo complot, supuestamente, para derribar las páginas de una servidora. Están diciendo, yo comenté que las páginas del YouTube ahora, en la cirugía que tuve, cayeron un 60% en publicidad, señores, en publicidad, porque no le estaba metiendo videos. Entonces, cuando hay inactividad, la plataforma te va deteniendo, no te publica porque no tiene movimiento la página. Entonces, ellos a lo mejor pensaron o creyeron que la página pues cayó en cuestión de seguidores o no sé, algo así. Pero creo que son exageradamente claros y contundentes los mensajes que puso ahí Gatita, y no me arrepiento, yo sigo y sigo en lo mismo. Esa persona para mí es una persona leal, directa, sincera y más que nada que se va directo a lo que es, como lo menciona, y siempre la voy a recomendar. Entonces, aquí el detalle es que siempre en los grupos sale a la luz. Ahí mencionan varias cosas, porque andan preocupadas porque las postearon, pero no agarran el rollo. O sea, ya se metieron en líos con esa demanda de la Giselle mentada, que supuestamente es la sobrina de Doña Cuca. Y pues ahora, por andar abriendo la boca de más, van a tener otro problema, porque pues, ¿cómo puedes decir eso? O sea, todo mundo piensa saber la vida privada o no pública de la maldad, ¿no? Todo mundo, y todo mundo tiene derecho a opinar, inventar y decir, o sea, por favor, ya siéntense y cálmense y contrólense, ¿sí? Entonces, dicen que se van a dedicar, ya no van a hablar de Doña Cuca debido a esa denuncia, pero van a hacer otro tipo de contenido. Esas paginitas que salieron al último es meramente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes los ven y van... Pues sí, Cristi, desafortunadamente... Ah, y aclaro. Ese mensaje que la señora publicó, que publicaron de la audiencia y todo ese merequetengue, es un delito, otro delito más que la señora acaba de cometer, porque está incitando a la gente, porque ahí está el video, ya se bajó, ya se le mandó también como prueba, donde la señora sigue incitando a la violencia, porque ella no puede saber quién se te puede acercar para hacerte daño. Pero pues, para información de la señora, ahí donde va a ser, la audiencia era en una corte, ahora va a ser en otro lugar. Porque como le había dicho, esto no va a parar. Y vienen cosas más delicadas. Y si ella piensa que por vivir en Estados Unidos se la va a librar, yo precisamente, como les digo, yo voy a mover y yo me voy a mover y yo voy a hacer todo lo posible porque esa señora no se quiere quedar en paz. Y si es posible, voy a pedir audiencia con el mismo alcalde de San Luis Río Colorado para que me ayude y me apoye con esta señora. Y me tiene que escuchar, ¿sí? Porque asesorías hay muchas, señores, y afortunadamente lo estoy. Porque mucha gente se siente con derecho de llegar e inventar, como vean todo eso. Y luego todavía menciona este muchacho, o doña o doño, que con cuchillo en mano lo amenacé, dice, cuando él entró al penal, supuestamente, dice que yo ahí, se imagina, léalo, vaya y vea ese video de la gatita donde está diciendo eso. ¿Ustedes creen? Imagínense toda la cantidad de estupideces que dice, porque miren, él siempre ha estado en los acontecimientos de Doña Cuca, en los más importantes. Él sabe quién es el papá del güerito, él sabe todo de la ex del Trompas o de Calamardo. Él sabe exactamente cómo, cuándo y cómo fue lo que sucedió con Giselle, supuestamente la pariente de esta. Esta persona, me queda claro que o tuvo en su trabajo algún encuentro
con esta persona que es este Doña Cuca y no terminaron bien, o es un amante resentido, qué sé yo. Pero me queda claro que, como dice ahí, es un mitómano en potencia. Pero bueno, uno está acostumbrado. De hecho, anoche me pasaron el video y lo estaba escuchando y dije yo, wow, cuántas cosas. O sea, yo le digo a esa página, ¿qué traen en la cabeza, señoras? ¿Qué piensan? O sea, si vas a hacer tu contenido, hazlo tranquila, hazlo. Y supuestamente están del mismo lado tirándole a Doña Cuca. Eso fue mentira, nunca lo hicieron. Unas vienen, son casimiras, obvio, ahí dice que buscan monetizar. Es muy claro la intención de ellas. Y la otra, que yo nunca dije que era la Cuca, jamás. Esa página yo le dije, la hicieron para el hate, tirarle seguidores a Doña Cuca. Y Doña Cuca dijo que ella iba a crear páginas en contra para que el hate se le fuera a ella, ¿no? Entonces, ahorita ya no se sabe. Vienen, así es Carlita, dice Carlita, yo todo leí maldosita, está que bárbaros. Carmen G, gracias por estar aquí, muchas gracias, buenos días. Entonces, me sorprende, porque yo tengo más información de esa conversación, creo que Gatita puso lo más importante. También la acusan de haber amenazado supuestamente a este señor. Miren, chicas, no es nada escondido que en Estados Unidos había una persona cuando las frazadas me apoyaba a recolectar el dinero de allá, y esa persona puede dar testimonio, y están los tickets guardados, yo los tengo todos, ¿no? Jamás, y que me pueda decir una señora, aquí está mi ticket con tu nombre de dirección de la fulana que recogía, y fueron $500, o sea, no inventen tanta tontera. Lo hacen porque dicen que estas páginas, o sea, todas son estafas, menos las de ellos, ¿no? Que están buscando a como dé lugar monetizar. Sí, la Gatita Pucheros está en el YouTube. No sé si tenga Face, pero en la plataforma allá es mucho más fácil exponer este tipo de cosas para evitar el que obvio la gente se una y te bloquee los videos, ¿no? Porque de tanto y tanto darle, el Face dice, bueno, pues lo voy a eliminar porque tiene muchos reportes. Pero ya gracias a Dios hay una réplica. No, López Juárez, no es del poñoño ese. Es de esa persona que muchos conocieron en la página de Cuca, que se hace llamar Abad. Y de hecho creo que también la esposa está metida en esto. O sea, oigan, pónganse a trabajar. ¿Un par de esposos metidos en esto? Así la van a buscar como la Gatita Pucheros. Saludos desde Austin, Texas, dice, o Justin, Texas, no sé cómo se pronuncia ahí, Austin. Saludos, dice López Juárez, dice, Marta, por favor, checa el dato de la tía Luquita, es defraudadora y me preocupa la niña. Nora Alicia, de hecho ese caso lo venimos viendo desde mucho antes de la Lupe, ya lo habían comentado, ya sabemos perfectamente cómo es la señora, pero, de hecho les puedo decir, chicas, que el canal de esa señora, de lo que es Doña Cuca, ya llegó a su fin en cuestión de nosotros. ¿Por qué? Porque la señora no está haciendo nada, te está provocando morbo, y el morbo son ustedes. Entonces yo no puedo hacer nada en contra de ustedes, porque ustedes son las que están provocando el morbo. Ella dice algo y ustedes saltan y luego se van a darle vistas y reproducciones a la señora. Entonces dígame usted qué puedo hacer yo ahí. Y con lo del tema de Letita, es tomar yo ese caso, volver al inicio y darle réplica a estos canales que andan ahora tirándome a mí, porque ahí dicen un montón de cosas. Y hay cosas que todavía no salen ahí. Black y Nolasco, y se voy llegando. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Eso, Verónica, mejor ni lo mencione porque es un delito. Lo que están haciendo es un delito. Es lo primero, o sea, es lo primero que se vio en los videos, que estaban incitando a venir a hacer un daño, a ser partícipe de eso es un delito. Dice, aquí donde vivo eran las 4:30 de la madrugada y lo primero que fui fue la Gatita y me quedé con la boca abierta con todo lo que dijeron, ¿verdad, Karina? O sea, y faltan conversaciones ahí. O sea, al señor este, al dueño de la bache, le puede publicar, como luego dicen, bien facilito todo lo que está diciendo. Porque es mentira lo que está diciendo. O sea, imagínense.
tenía la cirugía y el señor también comentó que yo me había ido a encerrar con mi marido un mes ahí, que por eso me había ausentado y que él tenía las pruebas. Pues quiero que sepas, Abad, que yo también tengo las pruebas donde estuve internada, qué fue lo que me hice, qué fue lo que estuve yendo al hospital, cuánto duré, y hay testigos. Con eso te tumbo todo lo que tú estás diciendo y haciendo, porque ahora resulta que ya le pusiste hasta nombre, ya nomás te falta sacarle apellido. Así es, Maldosita, la gente no tiene, dice, entiende, va a darle vistas y comentar, muchos solo dan, dice, ya todo lo que pagó, así es. Y la señora es pobre, humilde y necesita dinero. Ahora, yo mencioné hace poco y les dije que yo ya iba a dejar por la paz el tema ese, pero afortunadamente las páginas están hechas por ustedes. Norma Ríos, saludos, amiguita. Y la gente empezó a decir, no, hay que seguir hablando de ella. Pues sí, pero hasta eso lo comentaron ahí, ¿no? Que yo declinó y que de repente otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, en mi página, señores, yo puedo deshacer y hacer y decir. Y si yo quiero hablar toda la vida de los canales de esa señora, lo puedo hacer. Ustedes no deciden sobre las páginas. Quien tiene la primera, ¿no? La primerita, ¿cómo le puedo decir? Autorización para decirme qué hacer o no hacer son mis seguidores. Si quieren seguir con el tema, pues seguimos con el tema, ellos mandan. Porque las páginas prácticamente están conformadas 50% ellos y 50% yo. Entonces, desafortunadamente, se los digo y se los pongo muy claro. Yo con eso yo ya no puedo hacer nada, porque desafortunadamente ustedes es el hey. Desde el momento que usted va y ve a esta señora, usted le está dando a ganar ya. ¿Y yo qué puedo hacer con usted? ¿Verdad que no puedo hacer nada? Entonces, ahí pues sí estamos medio mal. Y con respecto, les vuelvo a repetir, Rosy Chávez, saludos a Amiguita, María Guadalupe y Pachi Ramírez. Les puedo decir, yo no recomiendo a nadie más. Y les hago una notita aquí bien importante. La gatita Puchero no es mi mano derecha. Tampoco la conozco. Yo a ella la conozco de las páginas. Ella tiene muchísimo tiempo desde Gilbert siguiéndome cuando yo inicié. Saludos, Blanquita. Buenas tardes, hermosa plebita. Señora María Los Ángeles Acuña no se ha comunicado conmigo para hacerle llegar el dineringuis tinguis que se ganó ayer en la plataforma. Entonces, hágame saberlo para hacer la transferencia inmediatamente y ya que lo haga público usted de que se le entregó el dinero, ¿no? Entonces, chicas, ahora nomás falta que también... Dice, hola, Maldosita Mendoza, Ana, gracias por estar aquí. Sí, Maldosita, yo escuché ese live y dijeron que no tuviste ninguna cirugía, que andabas en el reclusorio y viendo a tu marido. Imagínense la capacidad para mentir de esta gente. Yo acá toda telengue como hormiga engarruñada y ellos ahí inventando tremendas cosas. Con mucho gusto, señores, yo les pasaría hasta fotografías de cómo tenía la parte de la cirugía, el proceso, hasta los medicamentos, los horarios, quién fue el doctor, en dónde, cómo y cuándo, pero eso es vida personal. Pero sin embargo, hubo esas señoras que él llamó ancianitas, ¿no? Que las llamó despectivamente, me dieron muchas recomendaciones, muchos ánimos, y estuve yo platicando con ellas, y ellas saben perfectamente que sí sucedió, que sí fue. Entonces, no tengo que darle explicaciones a nada de lo que yo hago, pero antes de eso yo estuve diciéndoles, chicas, si ven que me ausento es porque me voy a someter a una cirugía que ya tenía rato por el COVID, se estaba deteniendo, ya tenía rato, y empezaron a sacar dimes y diretes, ¿no? De que sí, de que no, de que eso y que aquello. Aparte, yo no duré un mes fuera de lo que es la página, fue mucho menos, porque en cuanto más o menos empecé yo a sentir, pues, deseos de tomar el celular, yo hablé con ustedes. Yo, dice, le pongo pausa, reporta, ok, muy bien. Ya no saben qué inventar, dice, en tu contra, Maldosita. Dice, yo no creo en las mentiras siempre contigo, dice la Yaren. Miren, chicas, yo siempre de que esas páginas se iniciaron, bien que me tiran pedos, pero se fueron allá, ¿verdad? Se fueron allá a meterse con el nombre de sus páginas a que yo les diera publicidad. Yo ya me la sé, ustedes a mí, ese tipo de gente, no me refiero a las que me siguen, nunca me dieron publicidad, todo lo contrario, a mí me bloqueaban por todos lados, ¿no?
Y ahorita pues anda Laura Trewell con otra compañía que también, pues la señora también, yo voy a hacer ese reporte de, a mí no me importa si la señora la parieron o no en Estados Unidos, pero lo que está haciendo es que también me dijo el abogado que es delito, porque ella está incitando, también está cooperando a la violencia, y no importa que la señora sea o no sea nacida ya, ¿no? Para empezar, afortunadamente en los grupos que ella tiene, que tiene dos, menciona, publican y no le creen, ¿no? Porque si usted dice ese tipo de cosas, la gente le responde, ¿por qué no vas y la denuncias a la fiscalía? Si dices que eres todo lo que dice, igual, la Alma Prieto, la Leti Avilés también, o Ibarra, no sé cómo se apellida la señora, que por cierto se hicieron otro face igualito, pero que dicen que viven en diferentes partes, no en Estados Unidos. Cosas, señoras, que prácticamente así como detectan a las personas que hacen, que son pedófilos en Estados Unidos y les cae de repente en las casas, así les va a pasar a ustedes, porque es violencia, agarren el rollo, se están metiendo en pedos que gratis, porque son gratis. Mira, Moreno, pues muchas gracias, es que la verdad, nunca he expuesto la vida personal, nunca, y debido a este tipo de cosas, pues, como les dije y les vuelvo a repetir, pídanle pruebas al doño ese que anda haciendo ese tipo de cosas, no las va a tener, porque a lo que yo he visto de lo que es esta gatita, no es una persona que amenace, pero no se prestó a las cochinadas de este señor. O sea, miren, aquí el programa Las Frazadas, lo que hicimos aquella vez, ya se terminó. Vino el evento del Día del Niño y él ni siquiera estaba fingía en mis páginas. Yo ni hablaba con él. Yo miraba nomás que decía un montón, infinidad de cosas. Y lo primeritito que me imaginé, yo dije, este debe ser algún resentido. Antonio Nava, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Dice, saludos. Dice, buenas. Dice, hola, buena maldad. Dice a toda la pandilla. Gracias, Batman, por estar aquí. Es el Batman de allá del YouTube. Sofía, creo que su celular le cambió ahí algunas cosas. Miren, no hagan corajes. Para empezar, no tienen por qué hacer corajes. Lo único que usted tiene que hacer, y como se los he venido repitiendo, no la vea. No la vea. Ya se han dado cuenta la señora cómo paga aquí, paga allá y paga más allá. Porque ella se conecta en tres videos diferentes al rato. Está haciendo en las plataformas. Se conecta en diferentes celulares. Y lo que importa es el video, no contestarle al que sigue. Yo no puedo porque yo contesto los mensajes. Dice, ya deja esas páginas porque no... Dice, yo dejé esas páginas porque no son honestas. No les importa que quiten a Doña Cuca. Dice, no, a ella no les interesa porque quieren monetizar las páginas. Nubia sí siempre sale comiendo, dice, y ni se suena los mocos. Dice, vamos chicas, compartan. Dice, hola maldita, saludos, Sandra Costa. Miren, más claro ni el agua... Ahí está ese video, ojalá y la gata tuviera la oportunidad de subirlo para la plataforma aquí del Face. Y si no, pues le voy a pedir la oportunidad a ver si lo quiere subir aquí. Está muy claro, son evidencias de conversaciones de ellos mismos, audios donde se están diciendo las cosas. Mandó este ayer, dice, nos reímos tanto de lo que no dejaban entrar ese, es el cotorreo. Dejan atrás a Doña Cuca y si platicamos con diferentes, yo voy harta, pues sí. Llega un momento del hartazgo, por eso es que me entienden cuando yo les digo que ya estoy harta. A mí la Moco me lamentó porque le dije les diera bien de comer a sus hijos y me bloqueó. Pues era de esperarse, María, tú no le puedes decir absolutamente nada. Porque rápidamente te bloquea, pero ella pierde más porque pierde un hate que le estuvo dando dinero. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ellas quieren iniciar, ahorita traen el tema de la letita loquita, pero no son objetivas. Prácticamente son mentirosas. Hola, Maldosita, se puede entrar, dice en vivo. Saludos desde California, dice, para todas. Linda Flores. Buenos días, Maldosita, dice a todas, dice las hermosas. Dice, hola, amiguita, llegando, dice, saludos desde Aguascalientes. Carmen, ¿cómo estás? Miren, si se fijan, aquí no batallamos. Rapidito nos llenamos de poquitos seguidores, pero concretos, porque la página no tiene restricciones. Buenas tardes, mi locutora favorita, saludos a toda la pandilla. Dice, no me notificó, pero rápido me vine a escuchar. Mira, nada más ponle la campanita, todo, pones así, ponle todos los videos o todas las notificaciones. Esta página tiene que entrar la notificación.
Ellos quieren monetizar, dice, y hablan de ti y que tú monetizas y ellos se entienden. Sí, Mendoza, Ana, ahí está eso publicado, ¿eh? Si quieren dinero de todas las páginas, ni siquiera es para los hijos, dice, las cosas no están para... No, es que en real, Ali, Silva, no es para los hijos. Miriam, mi canal, ¿cómo estás? Se fue de viaje Doña Cuca y no tiene dinero. Al rato va a andar pidiendo. Tanto niño, dice, con cáncer y no tienen para el medicamento. Exactamente, Yadi. Saludos desde Colima. Bendiciones. Isabel López, gracias por estar aquí. Miren, hay mucha tela de dónde cortar. Hay mucho que explicar. Hay mucho que decir. Pero aquí la única finalidad de estas gentes es entrar en directo porque quieren monetizar la página y lo dicen en ese grupo. ¿Sí? Entonces, ahí hablan de que el internet es caro. Ah, pero antes decían, ¿no? Antes criticaban y hasta me decían que me llegaron a pagar el internet. O sea, qué falsedad. Por cierto, el mes que entra lo voy a subir de megas para que a ver quién sale para que lo pague, ¿no? Pero que sea verdad. Tiene razón, Maldusita, esta gente no entiende que no tiene que darle vistas. No, no entiende. Ya dice, ¿cómo hay gente? Dice que les... que les mande, estoy dos vividores percudidos, dice. Pero Doña Cuca ya quiere sacar de trabajar a Calamardo, ¿verdad? Pues eso dice Vicky, pero la verdad dudo mucho yo eso. Y si lo hace, va a ser la peor decisión de su vida. Ya se fue a la playa, dice, de regalo y pide recomendaciones para llevar al trompú de viaje. Miren, chicas, ustedes están cayendo mucho en el morbo de la señora, en lo que dice, y ustedes caen redonditas. Se fue a la playa y dice, buenos días, pandilla, dice Silvia Magdalena. Están cayendo redonditas. Porque dudo mucho que ese señor deje la estabilidad donde tiene prestaciones, ¿sí? Y beneficios en una empresa donde ya tiene varios años. Dudo mucho. Mendoza Ana dice, luego dicen que las que estamos en ese grupo somos mulas que tienen que estar arreándonos. Exactamente. Ahora, escuchen cómo les dicen la borregada. La arrear como mulas, o sea, I'm sorry for you, dije yo, estas viejas hijas del maíz diciendo ese tipo de cosas al seguidor que le hace favor de seguirlo, que son seguidores de esta página, de estas páginas. Yo ni los veo, dice la señora Ara Montejano, que fastidien, dice. ¿Cómo pueden pedir? Dice, no les da vergüenza, yo me les he visto negras, dice, tengo un problema de cadera, ocupo una prótesis y ando pidiendo, yo solo, no ando pidiendo, dice. Güerita, es que desafortunadamente el morbo vende y ya está comprobado que vende muy bien. Quiera Calamardo de asistonto, dice. Silvia Santillán, ¿cómo estás? Saludos. No te sigo, dice, yo te sigo desde hace mucho tiempo y no comento porque te sigo esperando que le pongas un alto a esa señora. Nora, creo que ya no se ha dado cuenta que la señora de lo que veníamos nosotros aquí exponiendo el maltrato y la omisión de cuidados a los niños, que los exponía para pedir la rifa sin ganador, como se los he... Ya la verdad parezco disco rayado. La rifa sin ganador, los kits que vendía, la farsa y fraudes de las playeras, ya no las hace. El alto ya se le puso, la señora no hace todo eso porque ahora vende morbo. ¿Y qué cree? El morbo son ustedes. Ahí dígame usted cómo le hago. Trabaja, dice, arduamente, Doña Cuca, dice, yo la veo, dice, todo el día tragando en sus videos, dice. La Mocos, dice, siempre estará ganando más y más por la gente, dice, exactamente. Dice, hola, Maldita, gracias por la recomendación, dice. No, yo nunca recomendé, ahí Mónica López, me disculpas, pero yo jamás recomendé que no vieran ni a Bribri ni a Cristina. Eso no es cierto. Yo sigo a la señora Cristina. A la Bribri no, ni sabía, fíjate, que la Bribri mentada era hija de ella. Pero no es cierto, yo nunca hice esa recomendación. Pues usted, dice, le está dando visa. Así na es. La verdad, dice, yo sí la seguía, pero ya no. Dice, hola, buenas tardes, dice la Cleme. La gente cae luego, dice que el morbo de la gente. Carlita, esa es la verdad. Verónica, gracias por estar aquí. Hola, Mandosita, aquí presente, dice, pero no sé por qué no me lees. Auri Limón, es el primer mensaje que te voy leyendo, tal vez se me pasó, pero es el primero que voy viendo. Y se burla abiertamente de todo, dice, se burla abiertamente de todos, dice Rosy.
María Los Ángeles Acuña dice, es más grande su codicia que su ambición, dice, por el dinero. Ellos ya encontraron su minita de oro, lo que no piensan es que todo lo que sube baja. Exactamente, tienes mucha razón, María Los Ángeles. Para nada, dice, lo que es a través de los videos de la maldad, dice, en sus páginas, dice Antonio Nava, le dice a Isabel La Jiménez. Yo ya no quiero ver tanto morbo, dice, mejor hice mi página en YouTube para divertirme, dice. Miren, chicas, pienso y creo que todo lo que habíamos venido ya posteando aquí ya se cumplió. La señorita está vendiendo morbo y desafortunadamente estas páginas contra el morbo no pueden hacer nada porque ustedes son integrantes de él. Entonces, mientras ustedes sigan ahí, ella va a seguir generando dineringuis. Es que no la vean, dice, que ganan de venir a decir lo mismo, dice, de la cuca. Yo nunca veo un video, dice, que me enteré. Yo fui por la maldosita, dice, así que no la sigan, dice, no la vean. Ya cambien de tema, dice, neta, esa señora no va a cambiar nunca. Miriam, tienes razón. Lo más delicado ya lo cambió, ya no lo hace. Ahora ella genera cada comentario para hacer controversia y que tú vaya, le alegue y le diga y le genere vistas y comentarios. A esa moco le hace falta, dice, un bañito con agua muy calientita, dice. Se le va a aflojar el mastique, dice, la maldita, dice la Fela feliz. Gracias por estar aquí, Fela. La verdad me estresa ver a esos seguidores de la cuca, dice, no entiendo, dice, es que el plebe se está bien rápido el internet. Yo no sé por qué, dice, no sé cómo Tierra y Suciedad no la corre, dice, da muy mala publicidad con esa. No, hombre, dile eso, linda. Y te va a poner un estate quieto. Se enoja mucho cuando ustedes le dicen eso. Santa cachucha, dice. Y las borregas de seguro dejan de comer por darles a los vividores. Y Tati, exactamente. Chicas, dice, 2 días sin agua. Ay, 2 días, qué barbaridad. Yo ya no veo sus videos, dice. Aquí me entero de todo, dice la Itati. Agua calentita, dice, desvanece la mugre y la manteca más fácil. Se lavan más rápido los trastes. Yo digo, ayuden a la gente con cáncer, a los niños de la calle. Güerita, si cuando estuvimos dándole y brindándole apoyo en algunas cosas que necesitaba Doña Ogla, fueron contadas las personas que le ayudaron, mucha gente no participó, gracias a Dios sí hubo y salió adelante la señora, pero desafortunadamente el público de estas páginas no es de eso. Ah, ok, dice la Monina, creo que no me di a entender, dice, yo planteé, ah, ok. Bueno, no sé. Tienen su estilo de transmitir ellas dos. En lo personal yo veo a la señora Cristina por lo que cocina. Su vocabulario pues es independiente. ¿Qué le puedo decir? Igual, créanme, plebes, estaban comentando hasta de la tía Pito. Estaban diciendo, vayan y vean el video para que me entiendan lo que estoy platicando. Le estaban hablando de lo peor. O sea, enjuáguense la buchaca antes de hablar de la tía Pito. La tía Pito es la tía Pito. Yo creo que ella fue la que inició en las plataformas del YouTube. Es un pionero. Es una persona que tiene su contenido para hablar, decir y expresarse a su manera, igual que la Vispero. Hasta con ellos se atrevieron estas paginillas guangas. ¡Ay! Dije yo, no puede ser, están ofendiendo a mi tía Pito. Entonces, no, no se equivoquen. No se equivoquen. Si ustedes tienen vistas en sus páginas es por estos canales de réplica, ¿sí? Y más por estos canales, les guste o no les guste. Por eso la gente se va a verlos. Porque inmediatamente van un video de Ñacuca y ¡pum! Le dan clic a la página, ¿sí? Porque si por ustedes fueran no tuvieran ni una vista. Pero bueno, la lluvia dorada dice, ya sé maldosita, yo ni comento porque después sí, ahí te traen de tingo al tango. No se metan con Lady Cuca, dice, ahora dice que tiene linaje. Ah, sí, I'm sorry for you, pero el linaje que tiene ahí ella en Tierra y Suciedad no lo tiene nadie. Entonces, chicas, ahora resulta que dicen estas paginitas que la tía Pito las localizó, las buscó para que ellas le pasaran información de lo el caso de Doña Cuca. Imagínense cómo se vanaglorian, como dice ese dicho. Había una persona que yo hablo con ella, la cual le informaba y le daba información a la tía de todo lo que estaba pasando por medio de las páginas de nosotros. Pero pues bueno,
Eso no es lo interesante es todas las mentiras que están diciendo. No, Maribel, imagínate, escuchando que su mamá le está diciendo a una seguidora que tiene la nocha prieta, que no, o sea, la señora no se la ha visto, no se la ha revisado, les dice infinidad de groserías grotescas. ¿Ustedes creen? Linaje de Chuec, dice el Antonio Nava. ¿Cómo puede usted seguir a una persona que le dice esas barbaridades y también habló de lo peor de las personas, de las mujeres latinas que están en Estados Unidos? No soy pitoniza, dice, pero yo ya no le doy mucho tiempo, dice, estas plataformas, ya harto, dice, siempre lo mismo, ya no la veo. Para mí, dice, tiene la sangre demasiado pesada. Pues sí, Rosa María, mucha gente está en lo mismo. Ave Fénix, saludos, amiguita. Elba, mucha gente, dice, le paga sus lujitos a la Cuquita, el Hey precisamente, y a su marido. Ella está diciendo que va a sacar de trabajar a Don Calamardo y va a ajustar el sueldo. O sea, ustedes, el Hey va a pagar el sueldo de Don Calamardo. Ustedes, al momento que ella lo va a ajustar, está hablando de que ustedes se lo van a pagar. Uy, dice, el linaje lo tiene incluido, dice, en la... Es que le dicen panzanocha, plebes, y en la mugre, qué barbaridad, qué barbaridad. Pues miren, chicas, el tema está largo y nos podemos pasar todos los días hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo he tratado de estarme conectando con la audiencia de la mañana, porque en la tarde pues ya hago a veces, o cuando los hago los en vivo los hago tarde y no alcanzan, ¿no? Y trato de estar un poquito aquí. Porque yo la verdad me quiero quedar con una sola página. No puedo estar yo del tingo al tango. A pesar de que una monetiza y la otra tiene estrellitas, ustedes saben que yo casi no me meto a la otra página. En la otra ni siquiera en vivos hago. Porque la verdad no tengo tiempo. No tengo tiempo de darle un seguimiento a todas. Qué risa ese cuando le preguntaron por qué tenía el cuello prieto. Ese, Clemen. Se puso como fiera. Dice, Maldosita, yo miro un video donde fue a verla una señora y la señora emocionada de lo que estaba saludando y ella señora, dice, es la señora Cristina. La vi como muy a fuerza, se le revisó como le gustó que la visitaran en su casa. No, creo que ni siquiera el pase le dio. Roy Centeno, gracias por estar aquí. Noemí Pérez, buenos días. Tanta gente que de verdad dice ocupa ayuda, Doña Cuca no se cansa de pedir. Ni se cansará María Los Ángeles. Si la hermana de Lupe Esparza no se ve como está de prieta, dice, pero bueno, oh, la mamá un día, imagínense, empezó a expresarse de cómo le gustaban los señores a ella. Al güerito dice cómo lo calla cada rato y le dice, cállate, dice, tú tienes prohibido hablar porque el niño le saca sus trapitos al sol. Y vaya que se los ha sacado muy feo. Sofía Álvarez, hello, dice, ¿cómo está? Llegando el merequetengue, dice, buenas tardes, soy nueva, dice Liliana, bienvenida Liliana. Ya anda comiendo afuera, ojalá, dice, le dure mucho, hombre, anda comiendo y gastando como rica. Nelly Tinta, dice, Maldosita, yo la he reportado, dice, pero me mandaron a un correo y decía que si más gente la reportaba, cancelaban su página. Eso es nuevo para mí, yo nunca he escuchado eso, sino imagínense desde cuándo hubieran hecho eso, miren. Yo siempre les he dicho, ustedes conforman las páginas. Las páginas no van a caer excepto mediante puros castigos que impone las plataformas. ¿Sí? Y en el YouTube es casi imposible que te tiren un canal mientras tú respetes al pie de la letra estrictamente a cómo te marcan las lineamientos de YouTube. Es muy difícil. Aquí en Face un castigo es más fácil. Que ahora ya hay para que tú des réplica y digas, oye, pues ¿por qué me lo estás quitando, no? Chata Medina, saludos amiguita. Corriendo y llegando tarde, dejando medito arriba es la Naomi. Aquí el problema, chicas, es de que mucha gente no sabe emitir esas sanciones, no sabe cómo ir a hacer un reporte. Ese es el detalle. Pero bueno, aquí el chiste es de que yo creo el tema de Doña Cuca ya está muy trillado. Se le sigue informando, ahí se le sigue subiendo videos para que se dé cuenta. Pero no se dejen llevar que porque si le hacen esto, van y le tiran caritas de enojada, van a tumbar una página. No, señores.
Aquí la única manera de cómo hacerlo son mediante las sanciones que emiten las plataformas, no hay más. Es cierto, y se tiene tiempo para estar en la vida de otras personas en vez de que cuiden la suya propia. No, pues, wow, dice Gómez Roxy. Pues quiero informarte, Rosy, que estás haciendo partícipe de lo que acabas de decir. Estás metida en la vida personal de otras cosas, estás aquí comentando, estás siendo partícipe del show. Entonces yo pienso, ¿no? Porque si no, no hubieras venido a comentar. Quiere decir que estás atenta del chisme, ¿no? Creo. Ayer, dice, estaba comprando unos elotes, su mamá le dijo que para qué se metió, dice, la playa, porque así. Oh. Bueno, ayer, en serio, ese tanto dinero le mandan para darse una vida. Auri Limón, no es tanto ya el dinero que le envían. Es lo que las plataformas le están pagando por el morbo que está generando. Buenos días, Vianey, ¿cómo estás? Vianey Comunidad, saludos, amiguita. Desde mi pueblo, dice Sangoloteo, dice un saludo a todas, menos a Cuca, la doy por huevón y vividora, dice la Flor Zaraga. Zaraga. Llegando tarde, se me fui a vacunar a mi hijo, dice la Marta. Ah, pues qué bueno, las felicito por estarse vacunando, dice. Pero Maldosita, todo se acaba en esta vida, no es para siempre, la gente se cansa. La verdad que sí, plebes, yo recuerdo, estábamos comentando de un canal, que era el de la Chule Ruiz, cómo tenía vistas y se llenó. ¿Por qué? Porque mostraba a su sobrino con síndrome de Down y fue de que se hizo seguidor. Y ahora, casi nada de vistas tiene. Hello, Rosy, a la torre, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella sigue feliz haciendo videos, hasta le pagan vacaciones. Y ve, Ramos, se las pagamos, porque las personas que van a ver el hey, yo no le doy vistas, señoras. Yo quiero bajar una información para verla, lo bajo con el programa, voy, lo reviso y punto. La vista no se la doy, ni mucho menos le doy a ganar. Silvia, perdón, Rosy, ponle ahí en la campanita, chécate porque a veces se desactiva. Dice, no entendí lo que la mamá dijo, que no se metiera al mar, Maldosita. Yo tampoco, no sé qué me quiso decir la persona que lo escribió, por eso no lo terminé de leer. Entonces, chicas, pues así estamos las cosas. Tenemos 52 minutos en el en vivo con 235 personas viendo el en vivo. En realidad no sé cuántas nos hayan compartido, no sé cuántas tengo, ahorita voy a revisar. De hecho, les agradezco mucho, ya nos falta al menos como 2,000 y algo de personas, que son un chorro total aquí en el Face. No es fácil de juntar los seguidores, chicas, no es fácil. Y es muy difícil mantener una página, muy, muy difícil. Porque cuando ya se den cuenta las personas que tienen una página que monetiza, les pide mucho por ciento. Hay parámetros y te mandan estadísticas donde te dicen que estás bien, donde te dice que están mal, ¿no? Bueno, chicas, tenemos 15 veces compartidas cuando somos 231 personas aquí. Tenemos 144 emojis y 329 comentarios. Eso quiere decir que tenemos 144 personas reales que son las que están apoyando la página. Compartan, chicas, aunque sean face falsos, no importa. Y Beth Ramos, ahorita te digo, Marta Fernández, hola Malta, ¿cómo estás? Becky Nolasco dice, lo que tienen que hacer es no ir a verla, dice, los videos de Doña Cuca. Miren, esto va para Ivette Ramos. No te puedo explicar qué es lo que puedas hacer, pero hay una aplicación que se llama SnapTube. Así se escribe, así como te lo dije. La puedes descargar por Google o la puedes descargar por el app de Play Store. Inmediatamente ahí te va a aparecer la aplicación de Face, tú te metes por ahí y automático te dice descargar el video. Tú lo descargas y no le das vistas a ella. Exactamente, Rosy Romero dice, les gana el morbo. Compartí, muchas gracias. Gracias, compartí, se Maldosita. Miren, chicas, ayer hice una dinámica en el YouTube del dinero que me pagaron a esa página. Les regalé 1,000 pesos a las seguidoras. También les voy a hacer una dinámica aquí. Ahorita no, porque pues no ganaron mucho las páginas. Y les voy a hacer la misma dinámica aquí. Por agradecimiento de seguirla y de estar aquí en los en vivos. Voy a hacer una dinámica igual que la que hice allá.
haciendo una pregunta y a la primera que arroja el sistema, que fue la que lo comentó, se le va a entregar. Sí, lo único que va a hacer es, voy a hacer una transferencia bancaria. No voy a depositar envío. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener contacto con sus direcciones y sus nombres. Va a ser por medio de una tarjeta. Así es que si realmente usted quiere que se le haga llegar ese dinero, pues va a tener que conseguir quien le preste un número de cuenta para depositarle. Pues yo le doy vistas, dice, yo no le doy vistas a Doña Cuca, solo, dice, a la maldad, dice, solo lo que tú publicas. Chicas, vienen y dan 3 minutos, allá van y dan más de 1 hora. Ah, revisen el video ese donde la mamá dice que para qué se mete. Ana Velázquez, estamos hablando del morbo y tú se la estás invitando para que vayan a ver los videos, pues wow. Entonces, no andamos bien, Ana, no andamos bien. Una maldosita bendición, dice la Janet Vega. Ya lo compartí. Gracias, aquí te aparece distribuidor de contenido. Miren, chicas, a las personas que comparten les aparece una leyenda que dice distribuidor de contenido. Ahí yo me doy cuenta quiénes son las personas que comparten. Ahorita las sigo leyendo, chicas, déjame seguir viendo aquí. Miren, de hecho, ya vamos a tener la hora. Gracias, chicas, les agradezco mucho. Subió a 32 compartidas. Muchas gracias, chicas. Eso es lo que hace fuerte a los videos. Yo no veo la página de Doña Mocos, dice, me da guácala, dice, ah, ajá, dice, tenga suerte contigo, me lo gané, dice. Carmen, pues, afortunadamente se lo ganó, fíjense, se lo ganó una seguidora de hace tiempo. Y ella dijo que yo donara el dinero a otra persona. Sí, ella lo regaló nuevamente, yo se lo regalé a ella y ella se lo regaló a otra persona. Y la segunda persona que dijo la pregunta que yo hice, a ella le dimos el dinero. No es que nos guste el morbo, sino que nos gusta ver cómo maltrata y se la comen. Pues ese es morbo, ese es mero morbo. Ese es el morbo. Gracias, Alma Rosa, dice. Maldosita, la página que casi tiene el nombre como el tuyo está hablando mucho de ti. Y fotos de Doña Chivis. Ana, ya lo miramos. Resulta y resalta, esa página es de las Casimiras. Lo que hagan o digan, miren, chicas, a mí ya me queda claro que todo lo que hicieron fortalecieron mucho las páginas. Y les soy sincera, hay mucha persona que ya ni siquiera va y les hace, pues, cosquillas. Están compartiendo muchas tonteras, burlarse de una persona así. Ellas no aprueban a Doña Chivis o Doña Silvia porque no estuvo de acuerdo en voltearse, como quien dice, para decir mentiras sobre las donaciones en la cual ella fue partícipe, ¿no? Entonces, el mejor, se puede decir, la mejor opción que usted puede tener a esas personas es ignorarlas. Eso es lo mejor que les puedes dar. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me da igual que sigan comentando, que digan, que hagan. Tarde o temprano les toca su recompensa. Eso es lo único que le puedo decir. Ya es casi imposible que todas las páginas que están aquí caigan. Porque ya uno ha agarrado experiencia. Como bien lo dijo Doña Cuca, quitas una, bajo chorrocientas, hago chorrocientas. Entonces es un fin de no acabar. Es bueno tener hate para que te den más vistas y que la gente venga y vea el contenido de las páginas y vea que lo que ellas están haciendo es meramente bullying y la envidia se les desborda, el coraje con el que viven. Hola hermosa, dice, ayer el trompudo dijo que su mujer es un ejemplo a seguir, que trabaja mucho y habló de los valores. Pues creo que se le salió sangre de la boca, ¿verdad, Betty? Creo que bajaré esta aplicación, dice, ¿puedes volver a decir el nombre? Así se escribe, SnapTube, así como lo escucha, así se escribe. Disculpe, ¿cuál es la página que es como la tuya? Es lo bueno, hombre, es lo que estoy diciendo, Vicky Rubio. Es, pero el morbo les gana. Ya te compartí, maldosita María Moreno. Miren, chicas, a mí nadie me da publicidad. Y a las personas que yo les he dado publicidad aquí, es porque se lo merecen. A mí, al contrario de darme publicidad, me bloqueaban, ¿no? Entonces, yo no voy a venir a darle publicidad a personas que están difamando y que solo lo único que quieren es estar jodiéndose la vida, porque eso es lo que hace. Imaginen, cada mañana haciendo tremendos corajes, ¿no?
Los valores de Doña Cuca son los limosna que pide. No, ya no pide limosna, Adriana. Hace lo que es morbo para venderlo y usted va y se lo compra con las vistas que le da. Rapidísimo. Ustedes no batallan en darle vistas. No batallan en nada. Chicas, ya tenemos la hora. Ya tenemos la hora de transmisión. No me gusta hacer muy largo los en vivos aquí porque siento que se enfadan. Maldad dice, ayer dice, el jetón traía, dice, un prendedor en la camisa, dice, tamaña cucaracha, dice, de cocina que... Pues es que es lo mismo, chicas. Todo lo que ella está generando es morbo para que usted vaya y la vea. Como esa diadema con esa floresota que salía, el estar comiendo tanta comida, no sé en dónde le cabía, en estar haciendo todo ese morbo era para que usted vaya y la vea. Dice, no vayan a ver otras páginas, no regalen vistas, dice, es dinero. Independientemente, Carlita, del dinero, independientemente de eso, están dando pie a que esas personas sigan ofendiendo a las señoras, las humillen, les hagan bullying y hagan ese tipo de cosas, ¿no? Gabina, tienes toda la razón, dice Maldad, yo no pierdo el tiempo, dice, en ver todo el contenido tan desagradable y de cómo no tiene, dice, vergüenza ni respeto por ella misma. Dice Maldad, usted, yo uso otra aplicación, dice, tú dime si puedo poner el nombre aquí. Usted lo puede poner, Benice, no pasa nada. Cualquier persona que quiera bajar la otra, no pasa nada. No es para no conseguir esta página, es la que tal si la sigo, dice. Ah, ok, Vicky, perfecto. Pues que te manden un privado para que te digan cuál página es. No, dice, solo veo lo que tú transmites sobre ella. Dice, miren, chicas, las intenciones de esta señora son muy claras, perdón. Son más que evidentes y desafortunadamente, pues están cayendo en el juego. Araceli Arias, bienvenida, gracias por estar aquí. Solo veo y sé lo que tú transmites con ella. Yo trato de explicarle las cosas, de ver cómo está el entorno alrededor de nosotros. Me habían recomendado también que siguiera un caso que es una persona, ya la había visto, de nombre Belén, que dice, no hombre, cuando me dijeron que hacía, para todo pide llorando las cosas, para todo. Ah, perfecto, Vicky. Gracias, dice chicas, dice no den vistas, dice la Cindy. Reina Roja, saludos, amiguita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Chicas, pues agradezco mucho sus compartidas, el tiempo que le invirtieron junto conmigo ahorita. Tenemos una hora pasadita de transmisión. Gracias, tenemos 52 compartidas. Recomienden la página. Como a mí me da gusto y a veces me da risa porque ayer pasó algo chusco, chicas. Estábamos en el en vivo ahí en la plataforma del YouTube. Y me dice un usuario, oye Maldad, dice, no le puedes decir a mi mamá que me abra la puerta. Dice, estoy aquí afuera y ya miré que está en tu directo, dijo. Y le estoy hablando y no me hace caso. Y nosotros pues hablándole a la mamá del muchacho para que fuera a abrirle la puerta. No hombre. Aquí Ver Estrada les está recomendando otra aplicación. Dice, hello, dice, voy llegando, tu besita en el seguro. Dice, fui por mi insulina, pero ya llegué, dice la Eri. Pues ya nos vamos, chicas. De hecho, tenemos ya la hora de transmisión. Les agradezco mucho que estén aquí. Luego seguimos en el chisme. Luego seguimos haciendo otro video más tarde o tal vez mañana. Dice, yo bloqueé a Doña Cuca, hice todas sus páginas. Me enteré de su lamentable actitud, dice, mediante tus páginas, dice. De hecho, mucha gente se ha enterado de los videos donde maltrata a los niños por medio de estas páginas. Es un placer compartirte, Malta. Gracias, Carlita Cruz. Dice, la Pamachi, yo amo que me llegue visita, dice, justo, dice, en el sorteo, dice. Ya ven, pero no va a ser la primera. Si el mes que viene nos va mejor, pues le vamos a aumentar otros 500 pesinguis y así le vamos a ir viendo. Imagínense que se vaya juntando más. Estoy de acuerdo, dice, que nadie la vea ya, dice. Pues miren, chicas, las invito para que no se les olvide y recuerden que cada mes, para ser exactos, los días, como estos días estamos a 25,
25, 26, para los días últimos de cada mes vamos a estar haciendo regalitos en efectivo que se los vamos a estar, bueno, aquí me va a hacer falta uno porque aquí no se los hice, se los vamos a estar regalando por medio de alguna pregunta o algo, en agradecimiento por seguirnos y por estar aquí en los canales. Pues sí, ese es el detalle, pues, que el morbo es el que hace las vistas de la señora. Pero pues bueno, chicas, me voy. Tengo algunas cosas que hacer. Les agradezco que estén aquí. Gracias por esta hora que invirtieron junto conmigo. Ahí están las recomendaciones. Vuelvan a ver el en vivo. Y muchas gracias a todas las personas que me compartieron, las que están aquí, las que comentaron y las que no también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos luego. Así es, la palabra, la respuesta fue el Tata. Cuídense mucho, pórtense bien, compartan las páginas. Muchas gracias. Buenas tardes, Rosy, ya nos vamos. Cuídense mucho, nos vemos luego. Bye.